¿Qué tal, amigos? Un saludo y bienvenidos a Fútbol Mundial 3 de noviembre. Volvemos a nuestra cita en directo semanal, Carlos, por lo menos hasta que nos permitan. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Evidentemente, no, una semanita más hablando de fútbol y bueno, a ver hasta cuándo nos dejan. Y digo hasta que nos permitan porque ya se huele el confinamiento. Uh-huh. Y además, si usted se acuerda, en la primera ola, allá por marzo, sí, el confinamiento vino posteriormente a que ligas se suspendieran. Sí. ¿Usted se acuerda, verdad? Sí, 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 sí. Vale, pues hay ligas suspendidas. No me diga, Antonio. ¿Cuáles han sido estas? La historia se repite y es que ya hay dos ligas europeas que han decidido suspenderse por el aumento de los casos de COVID que tienen en su país. Una es Finlandia, que ha proclamado campeón al Helsinki, quien iba primero en ese momento, y lo mismo ha hecho la de Islandia, proclamando campeón al Valur, que es quien iba líder en ese instante. Por eso le decía que se repite la historia. Se repite la historia. Evidentemente, tanto Finlandia como Islandia son dos países con un invierno muy frío y no, y quizás no lo puedan aplazar más de lo que lo han llevado haciendo, ¿no? Entonces yo creo que una medida ahora mismo lógica. Sí, hombre, claro, evidentemente en Islandia, por ejemplo, no, creo que ya hemos entrado en los 6 meses que no sale el sol. Claro. Entonces es complicado. Y sí, Finlandia, pues mucho frío, evidentemente, estamos en noviembre. Vale, vámonos a Inglaterra, otro sitio donde, antes de que Alba le dé al botoncito, te tengo que decir, porque me lo acaba de decir Pato ahora mismo. Sí. Han suspendido, te diciendo que la cosa no está bien, han suspendido todas las ligas no profesionales. O sea, ser de quinta para abajo está suspendido. Mal asunto, ¿eh? No pinta bien, ya digo que no pinta bien. Dale, Alba, al botoncito, anda. Señor Jesús Guerrero Pato, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buen Antonio, ¿qué tal? Cuénteme un poquito la Premier, ¿no, compañero? Como siempre, que tenemos cambio de líder, que el Liverpool, el vigente campeón, ya comanda la tabla y además con un récord, yo diría que muy sorprendente, ¿no? Liderar una clasificación siendo el equipo que más goles ha recibido. Pues sí, Antonio, la verdad que es un dato curioso que el líder, en este caso el Liverpool, con 15 goles en contra y 17 a favor, es decir, una diferencia de más 2 ahora mismo, es el equipo más goleado de la Premier y está pues en la primera posición tras su victoria 2-1 ante el West Ham, partido que empezó perdiendo con un gol del español Pablo Fornal. Uh-huh. Pero Sala de penalti y después Diego Jota pues le acabaron dando los 3 puntos al Liverpool y le arrebatan a su máximo rival, no, al Everton, que era anteriormente el líder de esta Premier, que también pues en este caso no consiguió la victoria. Bueno, Antonio, te voy resumiendo como esta jornada, esta séptima jornada de Liga, con ese primer partido entre el Wolves y el Crystal Palace. El Wolves se hizo con los 3 puntos tras vencer por 2-0. El Chelsea United cayó en casa 0-1 ante el Manchester City con un buen gol de fuera del área, disparo cruzado de Walker. Me encanta este lateral, Antonio, un lateral muy fuerte defensivamente, además también es rápido. Me recuerda al lateral, un lateral que tuvo el Chelsea, ¿cómo era? Ivanovic, no recuerdo el nombre. Un lateral... El serbio Ivanovic. Ivanovic era, me recuerda así físicamente. Este la verdad que es más técnico y es más rápido, pero me encanta este futbolista inglés. Uh-huh. El baile, Antonio, un partido fácil para el Chelsea, venció 0-3 al Burnley, hizo sus deberes, los de Frank Lampard, que ahora mismo pues están en posiciones europeas. El Liverpool, como comentamos, pues venció 2-1 al West Ham. El Aston Villa, en un partido loco en casa, cayó 3-4 ante el Southampton, que empezaron, o sea, se pusieron 0-4 con 2 golazos, Antonio, de falta de Ward-Prowse, un futbolista que me encanta, que jugó también en el último parón de selecciones, estuvo jugando con Inglaterra. Tienes que ver el primero, un auténtico golazo de falta. Mm. Se durmió un poco el Southampton, Antonio, que casi estuvo pues a punto de empatar el partido. Se puso 3-4 el Aston Villa, pero el Southampton, que lo viene haciendo bien en las últimas jornadas, es más, está también metido en las posiciones europeas, se hizo con los 3 puntos. El Newcastle, Antonio, venció 2-1 al Everton, que hizo que perdiera el liderato de la Premier. 2 goles de Wilson para el Newcastle, 1 de Calvert-Lewin, que también lo está haciendo espectacular esta jornada en la Premier. Lleva 8, ahora mismo es el
el Pichichi empatado también a 8 con Son, el jugador del Tottenham. El partido de la jornada, o a priori uno de los partidos de la jornada, porque se enfrentaban el Manchester United y el Arsenal. Los Diablos Rojos perdieron 0-1 ante los Gunners, con gol de Aubameyang de penalti, Antonio, pero pudieron ser más, porque la verdad que el equipo que entrenó a Mikel Arteta tuvo bastantes ocasiones. Y Antonio, un dato que te doy, que sé que te gustan mucho estos datitos, que es la primera vez que gana, bueno, perdón, desde hace 14 años, que lo que viene siendo Premier League, la liga inglesa, no ganaba el Arsenal en Old Trafford, así que... ¿Tú te acuerdas qué Arsenal era ese, no? Imagino que sería el de Henry, Beca, José Antonio Reyes... El mismo. Un equipazo, un auténtico equipazo que arrasaron ese año en la liga inglesa. El Tottenham, Antonio, el equipo de Mourinho, venció 2-1 al Brighton. Un gol, Antonio, que le dio la victoria, el de Gareth Bale, su primer gol con... No su primer gol, porque ya tuvo una etapa anterior en el Tottenham, pero tras su vuelta del galés, una conexión, Antonio, de los dos fichajes últimos que hizo Tottenham, centro de Reguilón, remate de Bale, se conocen muy bien, claro. Y pues le dan esa victoria al conjunto de Mourinho. Uh-huh. Vale, dos partidos que quedan pendientes cuando estábamos grabando esto, ahora los digo yo en directo con Carlos y repasamos la clasificación que lidera, eso sí, el Liverpool. Vale, pues hasta la semana que viene, compañero. Venga, un abrazo, amigo. Los dos partidos que faltaban, Carlos. Uh-huh. El Fulham le ha ganado 2-0 al West Bromwich Albion y el Leicester le ha metido una goleada 1-4 al Leeds United del loco Bielsa. La clasificación, lo dicho, el Liverpool que es líder y el Everton que es segundo, hasta ahí lo teníamos controlado. Tercero es el Tottenham, cuarto es el Everton y el Southampton que es quinto. Serían los que irían a Europa. Luego los grandes que no están en Europa, el Chelsea que es séptimo, uh-huh. El Arsenal que es noveno, el Manchester City que es décimo y como siempre el peor de los grandes a día de hoy es el Manchester United con diferencia, sí. Que es décimo quinto y un partido menos también, Antonio. Sí, partido menos, sí, pero fíjate que de seis que ha jugado ha perdido tres, la sí. mitad, ha empatado uno y ha ganado dos, sí. O sea, el balance es muy pésimo, por eso está donde está, evidentemente los números no engañan. Por debajo, los de siempre. Esto sí que no cambia. West Bromwich Albion, Sheffield United y Burnley. Muchos tendrán que cambiar para ascender un poquito. Los tres no han ganado ni un partido todavía. O sea, tienen que mejorar, si no... Tienen que mejorar bastante, sí, está claro. Venga, vámonos ahora a Italia con Alberto. Bueno, pues en Italia, en la Serie A, en el Calcio, le puedo poner más sinónimos, pero... sigue siendo igualmente una competición muy atractiva, de las que nos levantan del sofá cada fin de semana. Hemos vivido la jornada número 6 de la competición y empezaremos por los partidos que se disputaron el sábado. El sábado vivimos la victoria a domicilio de Atalanta frente a uno de los recién ascendidos, el Crotone. El equipo de Gasperini logró vencer un partido que... empezaron metiendo, ¿no? Porque Luis Muriel, el colombiano, metió en el minuto 26 y en el 38 repitió la hazaña, logrando un doblete y ya después en el minuto 40, Guanco, lo diré, en el minuto 40 metía el 1-2 definitivo. El Inter de Antonio Conte empató en casa frente al Parma, 2-2. También vimos la victoria por 3-2 del Bolonia frente al Cagliari, otro partido que se disputó el sábado. Y en la jornada dominical tenemos que destacar la victoria a domicilio del Milán, que con goles de Kessié y del sueco Zlatan Ibrahimovic, que está viviendo una segunda, tercera o cuarta juventud, con un gol en el 83, le dio la victoria al Milán, que, como hemos dicho, venció a domicilio al Udinese. El Spezia... perdió 1-4 frente a la Vique Signora de Andrea Pirlo, este equipo también uno de los recién ascendidos de la categoría. Y tenemos que decir que en el regreso de Cristiano Ronaldo, tras su positivo en COVID, metió dos tantos, uno de ellos de penalti. El Torino perdió 3-4 en uno de los duelos con más goles, si no el que más
de la jornada dominical, eso sí, donde la Lazio se impuso 3-4 y tenemos que destacar que sigue marcando Ciro Immobile y que hubo dos goles en el descuento de la segunda mitad, tanto el que hemos citado de Ciro Immobile como el de Felipe Caicedo, uno en el 95 y otro en el 98. Más resultados. El Nápoles perdió en casa, sorprendente derrota frente al Sassuolo, un Sassuolo que juega siempre muy bien, de forma muy vistosa. La Roma de Paulo Fonseca venció 2-0 a la Fiorentina. Eso sí, tenemos que destacar que este partido contó con una expulsión de Lucas Martínez Cuarta en el minuto 88. Parece que ya era muy tarde, pero bueno, no deja de ser algo anecdótico. Y también vivimos el domingo un partido entre la Sampdoria y el Génova que acabó en empate. Para terminar de repasar esta jornada, le doy paso a Antonio para que me comente el resultado del único partido que se disputó el lunes. El lunes 2 de noviembre estoy hablando del Hellas Verona y el Benevento. Vale, pues ganó el Hellas Verona 3-1. A las Brujas del Benevento, eso sí, marcó, es curioso reseñarlo, ¿no? Marcó la Padula, que se ha nacionalizado peruano y va a debutar en la fecha FIFA de la semana que viene con Perú en las eliminatorias. La clasificación, el Milan, que lidera porque Ibrahimovic le da la gana. Sí. Es básicamente. Él es la estrella del equipo y bueno. Que mete hasta de chilena. Sí. Es que es una cosa. Segundo el Sassuolo, que esa es la gran sorpresa. Y además, como me decías, Carlos, ahora es el equipo que más goles marca. Sí. 18. Superando, por ejemplo, los 17 de la Juve. O de la Perdón, Atalanta. De la Atalanta. Que se me han mezclado los equipos. entonces es tremendo. Es tremendo, la verdad que sí. Tercera es la Juve. Cuarta es la Atalanta. Quinto el Nápoles. Y fíjate que esto sería muy curioso. El Inter es sexto y iría ahora mismo a la Conference League. O sea, recuerdo que la semana pasada dije que ya se había clasificado para la Conference League, por ejemplo, el Panevesis de Lituania. ¿Te imaginas un Panevesis Inter? Uf. No hay color. Es que no. Pero bueno, la Roma está octava. No iría a ninguna competición europea. Tampoco iría a la Fiorentina, por ejemplo, que es decimoprimera. Y por abajo, pues, histórico. Al menos un equipo que no debería de sufrir tanto como el Udinese, el Torino también, y el último, sí, el último es el Crotone. Bueno, Torino y Crotone, únicos equipos que no han ganado todavía un solo partido en esta Serie A. Recordar ese puntito, por cierto, que le habían quitado al Nápoles, federativamente, que si no estaría empatado arriba con la Atalanta. Pero bueno. Carlos, su turno de irnos a la Bundesliga. Pues bueno, Antonio, nos vamos a la jornada número 6 de la Bundesliga, en la cual hay un cambio de líder. El que era líder hasta la quinta jornada, que era el Red Bull Leipzig, perdió 1-0 contra otro gran equipo de la Bundesliga como el Borussia de Mönchengladbach, 1-0 con gol de Wolf. El Bayern de Múnich, pues bueno, hizo lo propio, ganó al Colonia con goles de Müller y Gnabry. Mientras que el Borussia Dortmund también venció su partido con 2-0 al Bielefeld con dos goles del central Hummel de cabeza. Seguimos repasando resultados. El Schalke pudo empatar 1-1 con el Stuttgart. Un idéntico también resultado 1-1 entre el Eintracht de Frankfurt y el Werder Bremen. El Mainz 0-5, que todos los partidos han sido derrotas desde la jornada 6, ha perdido 3-1 contra el Augsburgo. Posiblemente el Mainz sea el peor equipo de las grandes ligas ahora sí, mismo. Ahora mismo sí, es que tiene 0 puntos de 18. Sí. En fin, seguimos repasando. El Bayer Leverkusen ganó 2-4 en casa del Friburgo. Otro empate a 1 entre el Hertha de Berlín y el Wolfsburgo. Y en el partido del lunes, el Hoffenheim perdió 1-3 contra el Unión Berlín. Vale, entonces la clasificación me decía que había cambiado de líder. Sí. Claro está. Por la derrota del Leipzig. Y ahora lo que tenemos es coliderato. Ahora sí, de los dos que siempre deberían. De los dos que suelen siempre estar. Los dos históricos de la Bundesliga. Primero está el Bayern de Múnich con 15 puntos. Y con los mismos puntos, pues el Borussia de Dortmund. El Red Bull Leipzig, pues, desciende hasta la tercera posición con 13.
Y cuarto, el Bayer Leverkusen con 12. Quizá más o menos es la tónica de los últimos años en la Bundesliga. Sí. Más o menos. Más o y menos. El quinto, el Borussia de Mönchengladbach, ¿no? Esos son los cinco, yo creo que son fijos. Mientras que el de momento, el que va a la Conference League, es el Augsburgo con 10. Es que lo de la Conference League es una cosa que... Pero bueno. En fin. Y bueno, los puestos de abajo, pues tenemos al Colonia con dos puntos, empatado también al Schalke con 2. Y por supuesto el colista con 0 puntos, el Mainz 0-5. Uh-huh. Vale, mientras Alba intenta conectar con Álvaro, que están a puntito, uh-huh. Porque nos vamos a ir a Francia. Francia sí que es una liga, además también, Carlos, que cambia poco, ¿verdad? Sí, cambia poco. Ahora mismo estuvo en su época el Olympique de Lyon hace unos añitos liderando, pero ya prácticamente es una hegemonía totalmente del Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, señor. Es Álvaro Sánchez, buenas tardes. Una tiranía del PSG. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Qué alegría de volveros a escuchar de nuevo en la radio. Usted lo de la tiranía se lo salta, ¿no? Te alegra escuchar, ¿no? Lo entiendo, cuidado. No, me alegra, pero si es que te voy a contar. Te voy a contar. Nos dieron una alegría al fútbol los primeros meses, pero bueno, todo vuelta a la normalidad de nuevo. Una alegría para la oficina de Paris Saint-Germain. Yo no tengo nada en contra de Paris Saint-Germain. Qué raro se me hace escuchar, Álvaro, en cualquier ámbito escuchar, ha vuelto a la normalidad. Sí, pues en Francia lo están consiguiendo, a pesar de que metiéndolo en la nueva normalidad, también tenemos como normalidad, por desgracia, ahora los casos de COVID. Sí. Y así arrancaba la jornada otra vez en Francia. Eso es. Con el caso de el Lens, que como comentamos la semana pasada, hasta 13 me hace gracia porque es que es brutal como, bueno, gracias, entenderme, es brutal como una sola plantilla, 13 jugadores, y lo complicado que tiene que ser para ellos el hecho de que son 13 jugadores de la misma plantilla. Ojo, Álvaro, que ese mismo número de jugadores, si no recuerdo mal, es los que tiene el Ajax y, sin embargo, tiene que jugar en Champions, ¿sí? Exactamente. A ver cómo lo hacen. No, sí, que esto es una locura. Es una locura. Pues, efectivamente, el Lens, pues todavía, con esos 13 casos positivos, evidentemente, esperemos que la pronta recuperación, no puedo jugar contra el Marsella. Tanto ya son dos partidos menos que, insisto, es una pena porque el Lens estaba arrancando muy bien la temporada. Era el equipo revelación, por decirlo así, recién ascendido. Y veremos a ver si esto no va a ser un punto de inflexión en la temporada. Uh-huh. Lo dicho, el viernes no hubo jornada, el Marsella-Lens se tuvo que suspender, evidentemente, se pospondrá para otra fecha cuando el Lens pueda jugar. Y el sábado sí que el Reims jugó en casa contra el Betis y ganó 2-1, volvió a la senda de la victoria el Reims, y bueno, ahí sigue sumando puntos a la zona alta de la tabla. Uh-huh. El Paris Saint-Germain volvió a golear otra vez, 0-3 en campo del Nantes, con gol del español Herrera, Mbappé y el español también Pablo Sarabia. Está también sumándose a la lista de goles. Sí, sí. Uh-huh. Parte del domingo, el Saint-Étienne otra vez vuelve a perder, esta vez en casa contra el Montpellier. Los de Saint-Étienne, de verdad, empezaron bien las tres primeras jornadas, pero es que ya estoy contando aquí que son 5 partidos seguidos perdiendo, ¿eh? Y 5 partidos en los que solo ha marcado un gol. Sí. Es alucinante cómo está el Saint-Étienne actualmente. El Niza ganó 0-3 en su visita al Angers. El Dijon 0-0 contra el Lorient. Se dejó el empate ahí en casa. El Nîmes volvió a perder también 0-1 contra el Metz. El Reims, señores, lo siento mucho, soy el resucitador. Soy el auténtico resucitador de los equipos. El Reims 2-1 volvió a ganar otra vez el Estrasburgo, un rival directo actualmente en la zona baja de la tabla. 2-1 venció. El Mónaco por fin consiguió una gran victoria convenciendo en casa contra el Burdeos. 4-0 los del Mónaco, gol de Ben Yedder de penalti, Bolan doblete y Martins también puso en los goles. Y el partido de la jornada era el Lille contra el Lyon y empate 1-1. El Lille se vuelve a dejar los puntos, vuelve a dejarse la victoria en casa y permite, eso sí, al Paris Saint-Germain pues ampliar todavía más otra vez su ventaja contra el segundo clasificado. Bueno, son 2 puntitos, pero bueno, ahí va ampliando poco a poco. Como lo he dicho, la clasificación, Paris Saint-Germain líder con 21 puntos, el Lille, a pesar de no haber perdido ni un solo partido, el segundo con 19 puntos, pegadito tiene al Reims con 18, marca la Europa League en Niza con 17 puntos, en Marsella con un partido menos con 15 puntitos, y en la zona baja de la tabla el Nîmes marca el descenso con 8, Estrasburgo con 6 y el Dijon, que sigue sin conocer la victoria, con 3 puntitos. Bueno, la semana que viene seguimos, Álvaro, con la Liga. No sé si en directo habrá que grabar, porque la verdad que lo que decía con Carlos al principio del programa, no sé qué va a pasar de aquí a una semana, pero que lo vamos a contar seguro.
Está fea la cosa, está fea la cosa. Así que nada, señores, espero que es pronta recuperación para todo el mundo, que volvamos otra vez a ver la luz del sol y nada, a pechugar. Bueno, te escucho en CONCACAF, de todas maneras. Perfecto, muchas gracias, señores. Venga, Álvaro, hasta luego. Carlos, dile a Alba que ponga lo que viene ahora. Bueno, ahora vendrá la Champions. Nueva jornada de Champions League, Antonio. Tercera jornada. Sí, señor. Tercera jornada de Champions que empieza en media hora. Rápido, repasamos la anterior. El Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Zenit de San Petersburgo. Uh-huh. Empataron a 1 Brujas y Lazio. 2-2 Ferencváros Dinamo de Kiev. Por cierto, destacar cómo estaba la grada. Sí. Prácticamente llena, sí, la de detrás, sí, de la portería, sí, que eso en estos días es raro. Es raro, raro. Ganó el Barça bastante cómodo a la Juve, 0-2. Sí. Sorprendente. El United, súper fácil, 5-0 al Leipzig. Bueno. El Sevilla le ganó 1-0 al Rennes. El Başakşehir perdió 0-2 con el Paris Saint-Germain. El Chelsea muy cómodo al Krasnodar, 0-4. 2-2 empataron Atalanta y Ajax. El Atlético de Madrid ganó con remontada al Salzburgo, 3-2. También brutal lo que se vivió en el Borussia, sí, Mönchengladbach Real Madrid. También la remontada de los blancos, de 2-0 a 2-2. El Liverpool 2-0 al Midtjylland. El Manchester City 0-3 en el Velodrom al Olympique de Marsella. El Oporto 2-0 al Olympiacos. El Bayern de Múnich le costó, pero ganó 1-2 en Rusia al Lokomotiv de Moscú. ¿Mm? Y el Shakhtar Donetsk e Inter de Milán empataron 0-0, aunque el Inter la tuvo bastante clara, pero bueno, es sorpresa. Y más, sí, después del 5-0 que dijimos que pasó hace unos meses en Europa League. Tercera jornada, lo dicho, empieza hoy, uh-huh, a las 7 menos 5 de la tarde. Carlos, cuéntame, ¿sí?, las alineaciones del Shakhtar Donetsk Borussia de Mönchengladbach. Pues como bien ha dicho Antonio, se juega a las 7 menos 5 y ya tenemos estas alineaciones. Por parte del equipo ucraniano, Trubin en la portería, línea de 4 defensas con Dodó, Bondar, Kokolova y Komienko. Medio centro para Maicon y Antonio. Tres medias punta entre TT, Marlos y Salomón. Y en la delantera, Tyson. Uh-huh. Por parte del equipo alemán del Borussia de Mönchengladbach, tenemos a Sommer en la portería. Línea de cuatro en defensa con Leiner, Günther, Elvedi y Bersevaini. Tres medios centros con Kramer, Hoffmann y Neuchok. Y en la delantera, a Plea, a Sting y a Zuram. En el otro partido que empieza dentro de media hora, a las 7 menos 5, juegan en Rusia, uh-huh, Lokomotiv de Moscú y Atlético de Madrid. Juegan los rusos con Guillermo en portería, línea de 4 atrás con Ribus, Cerqueira, Raskovi y Zivogliadov. Toma ya. En el medio del campo, doble pivote con Krishovi, aquí Kulikov, bandas, la izquierda para Miranchuk, la derecha para Ignatiev, arriba Zeluiv y Smolov. Por parte del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que alinea a Jan Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Renan Lodi en defensa, doble pivote con Saúl y Herrera. Uh-huh. Bandas, bueno, bandas no, porque yo no veo a Llorente por la banda, pero bueno, aquí pone que es por la banda. Yo creo que realmente estará también en el triple pivote con, sí, Saúl y Herrera, Marcos Llorente. Un poquito por delante, Joaquín Correa, sí, Joao Félix y claro, el ariete, Luis Suárez. Favorito en ambos partidos, Gladbach y Atlético Madrid, ¿no? Por supuesto. Vale. También se juegan hoy a las 9 de la noche, otros 6 más: Atalanta-Liverpool, Manchester City-Olympiacos, Midtjylland-Ajax, Oporto-Marsella, Real Madrid-Inter y Salzburgo-Bayern de Múnich. ¿Cuál le llama la atención? El Madrid-Inter, ¿no? Sí, yo creo que el Madrid-Inter quizá es el que pueda tener ese plus, ¿no?, de en el partido, y también quizá en el Atalanta-Liverpool, yo creo que va a ser un partido también ahí de muchos goles, ¿eh? Sí, tiene también muy buena pinta, sí. Vale, lo tienen todo como siempre, luego los resultados en arroba somosfutmundial. Más cosas en Europa, Carlos, para ir terminando. Campeón en las Islas Feroe, aquí no porque se suspenda la liga, sino porque ha ganado deportivamente, ya está. Campeón, como digo, el HB Torsham, y luego varios clásicos. El de Kazajistán, que lo ganó el líder, el Kairat Almaty al Astana, 0-1. El de Gibraltar empataron a 2, el Europa y el Lincoln. Uh-huh. Y en el de Israel
empataron también a 2 el Maccabi Haifa y el Maccabi de Tel Aviv. Un Maccabi de Tel Aviv, recuerdo que es el actual campeón, pero sí, que ahora mismo no va bien en su liga. Sí, no, es verdad que está recién empezada, que ha tenido parón por COVID. Recuerdo que Israel ha estado un mes confinada el mes pasado. Entonces, bueno, no es fácil. Vale, vámonos ahora a Sudamérica, a CONMEBOL. A repasar primero Brasil. Vale. Y luego repasamos Argentina, que como decía, pues ha vuelto. En Brasil, colideran, porque los dos han perdido. Internacional de Porto Alegre y Flamengo. De hecho, Flamengo perdió 1-4 con Sao Paulo. Un serio correctivo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, como digo, los dos colideran con 35 puntos porque los dos han perdido. Pero es que no hay un tercer colíder porque también ha perdido. Claro. Que es el Atlético Mineiro de San Paoli. Pero tiene un partido menos. Tiene un partido menos, entonces eso te iba a decir. De momento, si ganase el partido que le queda, puede haber triple liderato, hay triple liderato. Sí, señor. Y ahora sí que ha terminado la primera vuelta en Brasil. Bueno, falta de ese partido del Atlético Mineiro. Bueno, y de unos cuantos que tiene Sao Paulo. Sao Paulo que tiene 3 partidos menos. Lo de Sao Paulo, es que el COVID le hizo mucho daño al principio de liga. Sigo repasando la clasificación. Sí. Cuarto Fluminense, quinto Sao Paulo y sexto Santos. Esos serían los 6 que irían a Libertadores. Luego irían a Sudamericana, Palmeiras, Gremio, Sport Recife, Fortaleza, Corinthians y Ceará. Se irían a Serie B, Coritiba, el Red Bull Bragantino, que le van a quitar los de Red Bull el patrocinio, me parece a mí como siga así. Atlético Paranaense, el rival de River, ya lo contamos. Sí. Y Goiás. Bueno, eso sería lo que ocurriría en Brasil. Sí. Mientras que en Argentina, como he dicho, ha empezado la Copa de la Liga Profesional. Así le han llamado, ¿vale? Bueno. A este primer torneo corto, Copa de la Liga Profesional. Que se divide, como digo, en 6 grupos de 4, ¿vale? Y pasan los 2 primeros. Es rarete. Sí, es rarete. Muy raro para hacer una liga, en teoría, claro. Bueno. Por ejemplo, decirte que River no ha debutado todavía. Sí. Debuta esta noche contra Banfield. Boca sí ha debutado, ganó 1-2 en el sur de Buenos Aires a Lanús. Por tanto, el campeón actual del fútbol argentino, bueno, pues ha vuelto a casa a una competición doméstica. ¿Cómo se fue? Ganando. Sí, ganando. Otros grandes, por ejemplo, pues Independiente de Avellaneda, que ha ganado 1-0 a Central Córdoba. ¿Algún grande más que haya por aquí? Bueno, San Lorenzo, que ha empatado a 0. Estudiante La Plata. Estudiante La Plata también a 0, sí. Y también te quería destacar, pero más que nada por tener el entrenador que tiene. Sí. A Gimnasia Esgrima de La Plata, que ganó 3-0 en el partido de más inaugural del torneo. A Patronato. ¿Quién es su entrenador? Maradona. Diego Armando Maradona. ¿Qué le pasa a Maradona? Bueno, se encuentra ahora mismo ingresado en un hospital y parece que no se sabe todavía qué es lo que puede tener. Lo tienen un poquito en secreto. Anoche decía el médico que estaba fuera de peligro. Sí, pero es que no sabemos, puede ser COVID, puede ser otra cosa, algún tipo de enfermedad que pueda tener, o no se sabe. Está la cosa muy hermética ahí. De hecho, me acuerdo, Carlos, que en el partido este de Gimnasia contra Patronato, el Diego está en el campo 3 minutos. Sí, no tenía muy buena cara, que digamos. 3 minutos y se va. Se queda el segundo de Maradona. O sea, que ya solían algo. Sí. Fue porque, además, recuerdo que este partido fue el día del cumpleaños del 60 aniversario de Maradona. Sí. El pasado 30 de octubre, cuando el Diego cumplió 60. ¿Fue directo al hospital del fútbol? Partido, cumpleaños, hospital. Sí. Curioso. En fin, esperemos que se recupere pronto. Pues sí. Descansito y estamos aquí para repasar el resto del mundo. Dicen que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mini. Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales. ¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. G
Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas. Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla. Una semana que nunca acaba. Una pasión llamada esperanza. Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM. ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol, desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en @somosfutmundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM. Neo FM. Desde Sevilla para el mundo. Salgo así cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Carlos, hablábamos ¿sí? la semana pasada que si se jugaba el partido de la vuelta de semifinales de Champions Africana, aquí lo contaríamos. Sí. Bueno, pues vamos a contar lo que ha pasado. Bueno, en principio se iba a jugar este pasado domingo el Zamalek Raja de Casablanca. Se tuvo que aplazar de nuevo y hay una nueva fecha que es para mañana miércoles 4 de noviembre. En principio el vencedor iría a la final, que habría también una nueva fecha, que sería para el 27 de noviembre, que jugaría contra el Ali, que ya estaría clasificado de hace ya un par de semanas, si no sí, recuerdo mal. Ya es un tiempecito, sí. Vale, entonces, partido de Champions Africana mañana, y este sí que yo creo que es la fecha definitiva, sí, porque he visto a los futbolistas del Raja de Casablanca embarcando en el aeropuerto. Sí. Entonces, si quieres, Antonio, recordamos el partido de ida que ganó el Zamalek 1-0 en casa en Marruecos. Vale, sí, importante, claro. O sea, 0-1 de los egipcios, que es lo que tienen que defender mañana en casita frente al campeón marroquí, el Raja de Casablanca. Donde también tenemos campeón ahora es en, atento, ¿eh?, en la Copa del Presidente de Mauritania. Toma ya. Tenemos campeón en la Copa del Presidente de Mauritania, en concreto el Tebrak Zaina, que ganó 2-0 al ASC SNIM. Muy bien. Tenemos ya aquí campeón. Y también se jugó el clásico, uno de los más importantes de toda África, que es el de Sudáfrica. Se fue un partido de ida de las semifinales de Copa. Ganó 3-0 el Orlando Pirates al Kaizer Chiefs. Me he dado cuenta que los equipos, esos dos equipos sudafricanos, tienen mucha raíz de estadounidense. Sí. El Pirates, el Chiefs. Por ejemplo, Pirates, los Pittsburgh Pirates de la Liga de Béisbol, los Kansas City Chiefs de la NFL. Tiene su relación, ¿eh? Pero es curioso, Antonio, también que ninguno de estos dos equipos está ahora mismo líder en su liga. No. Está el Baroka. El Baroka. Sí, señor. Es verdad que la liga acaba de empezar, ¿eh? Sí. Mira. Pero bueno, sí, sí. Y bueno, y también está en Sudáfrica el querido Mamelodi Sundowns, que juega la Champions normalmente también. Vale, vámonos a Asia a ver qué nos cuenta Alberto, que la verdad es que las grandes ligas del este, pues están, claro, ¿te acuerdas que las contábamos prácticamente en el confinamiento? Sí. Pues están acabando. Claro. Por si te suelo traer cada semana muchas noticias en torno al fútbol asiático. Esta semana tenemos mucha información que yo estoy seguro que a todos los seguidores de Fútbol Mundial les va a interesar mucho.
Y repito la palabra mucho porque es mucho y bueno. La primera gran noticia es que este año del coronavirus hemos vivido una Superliga China que no, esperemos que no vuelva a repetirse ese formato, porque una liga, una Superliga China que no tiene precedentes. Ante la falta de calendario se optó por hacer dos grupos y ir haciendo playoff hasta una final. Pues bien, Antonio, esa final la conocemos ya y la final de la Superliga China la disputarán dos equipos como son el Jiangsu Suning y el Guangzhou Evergrande. Será a doble partido esa final. El primer partido será el 8 de noviembre y el segundo el día 12 de ese mismo mes. Y tenemos que decir que Jiangsu Suning superó en semifinales al Shanghai SIP. Empataron a uno en la primer, en el primer partido y después vencieron 2-1. Y el Beijing Guang cayó en la semifinal frente a este Guangzhou Evergrande. Aunque empataron 0-0 en el primer partido, perdieron 1-3. Y por tanto, repito, la final de la Superliga China la disputarán Jiangsu Suning y Guangzhou Evergrande. Después, otra de las cosas que de las ligas, mejor dicho, que hemos seguido con asiduidad es la K-League, la liga de surcoreana, en la que ya tenemos campeón liguero. Estamos hablando del Jeonbuk Hyundai Motors, que venció 2-0 a Daegu y con eso, con esa victoria, consigue su cuarto título consecutivo y el octavo de su historia. Es muy bonita la lucha que ha habido entre Jeonbuk y Ulsan Hyundai y bueno, creo que también es digno de aplaudir cómo hay competitividad en esta K-League que siempre nos gusta. Después nos vamos a Japón. En Japón, casi siempre que te hablo de un gran dominador del fútbol japonés. Te hablo del Kawasaki Frontale, que yendo primero con 68 puntos, saca una ventaja abismal al segundo y venció 2-1 al Tokio. Para mí fue el partidazo de esta jornada. Y una vez hemos hablado de China, de Corea del Sur y de Japón, vamos a citar dos campeones que tenemos también en el continente asiático. Primero nos vamos a Omán, un país que hemos visitado con poca asiduidad, ya que lo he dicho también esta palabra antes, la repito, pero bueno, siempre nos hacemos eco de cualquier noticia. Y el SEP, tras ganar 2-0 al Shaham, se proclamó campeón de esta liga. También tenemos campeón en la Copa de Laos, el Young Elephants, que venció 2-1 al Muang United en esta final de la competición coopera en Laos. Con esta información terminamos esta ronda de noticias de actualidad del fútbol asiático y devuelvo la conexión al estudio para que comentéis un poquito alguna cosa que me haya podido saltar o directamente paséis a otra confederación FIFA. Carlos, ¿pasamos de confederación o vale. Nos falta algo en Asia? Bueno, en Asia se jugó el clásico de Siria, en la cual el Al-Karamak ganó 2-1 al Al-Ittihad. Vale, ahora sí cambiamos de confederación. Nos vamos a la CONCACAF, donde se ha anunciado que vuelve la CONCA Champions, que lleva parada pues, desde marzo. Sí. Y vuelve en diciembre. Y se juega íntegra en diciembre. Y se juega íntegra en Estados Unidos. Interesante. Sigo con íntegra y se juega íntegra a partido único. ¿Sigo? lo dicho. Yo lo que veo, Antonio, una ventaja clara de los equipos estadounidenses, ¿no? Con respecto a los mexicanos, por ejemplo. Evidentemente. ¿Sí? Evidentemente. A la América le estás quitando a la Azteca. Claro. Por ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. Pero sí. Lo dicho, vuelve la Conca Champions. Los cuartos de final se van a jugar el 15 y el 16 de diciembre. El 19 de diciembre las semifinales y el 22 la final. Todo en Estados Unidos y todo a partido único. Hablando de México, ¿quieres que Álvaro nos cuente cómo va la liga? Venga. Venga. Muy buenas tardes, amigos. Este fin de semana la Liga Mexicana nos regaló la 16ª jornada del campeonato liguero. Ya tan solo queda una jornada nada más, tras jornada 17, para que conozcamos cuáles son los equipos que finalmente jugarán esos playoffs y disputarán el título de esta apertura del campeonato mexicano 2020-2021. Empezó con sorpresa en la jornada y es que el Mazatlán protagonizó una de las mayores goleadas que se puedan conocer, 0-5 en el campo Atlético San Luis, los 5 goles todos en la primera parte.
y con una sorprendente estadística, 22 tiros consiguió el Atlético San Luis y no marcó absolutamente ni un solo gol, 0-5, gran goleada de Mazatlán, que estaba tan solo 2 puntos de meterse en esos playoffs y ojito que pueden dar la sorpresa en este primer año de la franquicia. El Necaxa 3-2 venció a Toluca, un muy buen partido de los de Necaxa. Tijuana perdió en casa 0-2 contra Pachuca. Ciudad Juárez 1-0 con uno menos, le ganó a los Gallos Blancos de Querétaro, confirman ese mala temporada, mal inicio en esta apertura de los Gallos Blancos de Querétaro. Atlas perdió también en casa 0-1 contra Puebla. Pumas 2-2 contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Monterrey venció a Cruz Azul 1-0, Cruz Azul no está teniendo esa dinámica positiva con la que empezó estos últimos partidos, con 2-3 derrotas seguidas, una victoria y otra vez una derrota, pues le deja un poco en el limbo, pero aún así va a estar va a estar en los playoffs. El América ganó 3-1 contra Tigres, quizás el partido más llamativo de la jornada, 3-1 consiguió el América vencer en el Azteca. Y el partido del líder, el superlíder, que está intratable, es increíble en el estado de forma que están los Leones de Guanajuato. León 2, Santos Laguna 1. El superlíder, aún más líder, ya certifica 100% matemáticamente su liderato para defenderlo en los playoffs. Por lo tanto, la clasificación, como comentábamos, el Club León primero con 39 puntos, segundo el América con 31, tercero Pumas, cuarto Cruz Azul con 29, igual Monterrey quinto con 29. Marca los playoffs, en el onceavo lugar Toluca con 20, Juárez con 18 y fuera de los playoffs Puebla con 17, último Atlético San Luis con 11 puntos y Gallo Blanco de Querétaro penúltimo con 12 puntos. Una última jornada, Carlos, que ¿sí? va a estar muy chula porque hay 2 plazas todavía de playoffs en juego para 4 equipos, ¿sí? Toluca, Juárez, Puebla y Mazatlán. De esos 4, 2 se van a clasificar seguro. También está chula la pelea por las 2 plazas que todavía quedan directas para cuartos de final, porque los 4 primeros van a cuartos, sí, y del 5º al 12º van a octavos, tienen van que pasar octavos, una ronda sí. previa. Entonces, la lucha también por esos cuartos de final también va a estar muy chula. Sí, sí. León y América ya la han conseguido, pero ahora se van a jugar esas otras 2 plazas, Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Sí. Entonces va a estar bastante chula la última jornada, como digo, que la contaremos aquí como siempre. MLS. Nos vamos a Estados Unidos para comentaros esta 22ª jornada de la Major League Soccer en Estados Unidos. Grandes partidos se vieron. El Dallas venció en casa 3-0 al Houston Dynamo. Nashville empató 1 contra Chicago Fire. Uno de los partidos más llamativos de la jornada quizás sería entre en la conferencia este, entre el Columbus Crew 2, Philadelphia 1. Filadelfia se dejó los puntos en casa del Columbus y aprieta un poco más la clasificación por arriba. El Atlanta United, por fin, el Atlanta United consiguió una victoria 2-0 ante Cincinnati en el derby de New York, New York City, el equipo de los Citizens. 5-2 le venció a los Red Bull, New York Red Bull 2. Toronto 2-1 a Inter de Miami, New England 4-3 a DC United. El Montreal Impact perdió 0-1 contra Orlando City. Certifica la buena temporada que está teniendo el Orlando en su victoria a domicilio. El actual campeón, el Seattle Sounders, perdió en la visita a Colorado 3-1 y Timbers 1-0 contra Whitepatch. Los Ángeles Galaxy 2-1 por fin consiguieron la victoria contra Real Salt Lake y por lo tanto la clasificación de la siguiente manera: conferencia este, Filadelfia líder con 44 puntos, seguido de Toronto con 44, Columbus Crew 38, Orlando City 38, New York City 36, marca los playoffs. Chicago Fire con 22 puntos, igual que Atlanta United con 22. Por parte de la conferencia oeste, Timber sigue siendo líder con 38 puntos, Sporting Kansas City 36, Charles Sander tercero con 35, el octavo lo marca los playoffs, San José Earthquake con 27, seguido de Whitecaps con 24 puntos, Los Ángeles Galaxy tienen 21, lo tienen complicado ya. Hay una noticia, que también hay que destacar en Estados Unidos, sí. Que usted me dirá, las elecciones de esta noche, ¿no? Que también, ¿no? Pero también. Bueno, la cosa es que está igual que la Liga Mexicana. El domingo se juega la última jornada de la fase regular, el Decision Day. Sí. Así que también pues ahí contaremos cómo quedan los playoffs. Vamos, que la semana que viene Álvaro tiene trabajo. Sí, va a tener trabajito. Con México y con Estados Unidos, que deciden su última jornada y por tanto los playoffs. En CONCACAF, más cositas. Costa Rica jugó el clásico y además estuvo bastante chulo. Sí. Porque ganó al Alajuelense 2-3 al Deportivo Saprissa. Sí. 2 veces se adelantó el Deportivo Saprissa y fíjate al final que terminó ganando al Alajuelense. Remontó. Estuvo bastante chulo.
Y en Honduras, te tengo que contar también el clásico, que lo ganó el Olimpia 2-1 al Motagua. Sí. Y si usted ve que tengo escrito, Carlos, ¿sí?, Jerry Bengston jugando con mascarilla. Mira. Eso es verdad. De hecho, es que marcó el primer gol del partido. Jerry Bengston, el futbolista de Olimpia, jugó con la mascarilla puesta. ¿Y eso se lo permite, Antonio? Pues sí, sí, lo dejaron jugar, es que sí. Parece que sí. Está claro, yo pensaba que no, realmente. Yo pensaba que estamos ya, claro, hartos de escuchar que la mascarilla, por tenerla un ratito puesta, no te hace nada. Pero yo pensaba que para hacer deporte profesional... Claro, evidentemente, sí era mala. Un deportista suda, ¿no? Y yo creo que ahí la filtración pues aumenta en una mascarilla, ¿no? Pero bueno. Pues marcó el tío y todo. Marcó. En el clásico, qué grande. Jerry Bengston. Vale, en Oceanía, ¿sí?, yo recuerdo que la semana pasada le dije que se iba a jugar la final de la Copa de Nueva Caledonia, que había ganado en Liga Liengen Sport, y le preguntaba a usted que si eso era un anticipo de lo que podía pasar. Pues efectivamente. Efectivamente, ha sido un anticipo. El Liengen Sport se ha proclamado campeón de la Copa de Nueva Caledonia 3-1 en la final frente al Nedreu. Y eso además le da también el boleto para la Copa de Francia, para la séptima ronda de la Copa de Francia, como siempre, en la que entran los equipos de ultramar. El problema es que ahora la Copa de Francia está suspendida. Claro. Que además usted fue el que me dijo la noticia por privado. Sí, sí. Tenía que jugarse ahora en noviembre, pero hasta diciembre mínimo se ha suspendido la Copa de Francia. Lo hemos estado hablando antes, los equipos no profesionales, ¿no?, pues han suspendido sus respectivas ligas, como ha pasado en Inglaterra, y bueno, pues evidentemente también en Francia se suspendió la Copa, y habrá que ver cómo... Yo siento mucho tener que hacer un programa así, empezar, sí, y terminar con cosas que se suspenden, pero es que es la realidad. Es que no hay otra. Vamos para atrás, nuevamente. ¿Nos recuerda nuestros programas del mes de marzo, de la primera quincena de marzo? Es verdad. Es que ya te digo, yo estoy teniendo ahora mismo un déjà vu. Sí. Pero bueno. Golazo de la semana. Este es rebuscado. Tela. A ver, Antonio, sorpréndeme. Sí, porque yo me acuerdo que usted me dijo, Antonio, el de la Omonia de la Europa League. Sí. Está muy bien, por supuesto que sí, es un golazo. Pero esta semana lo he elegido yo de la Liga de Kuwait. De la Liga de Kuwait. Una liga muy seguida en España. ¿Por qué? Pues mire, le estoy enseñando a usted el gol aquí en directo. Es una chilena. Es una chilena brutal. Y casi del borde del área, ¿no? Sí, mire, es un centro desde la derecha. Sí. Al punto penalti la engancha. Sí, al punto de penalti la engancha. Es tremendo. Ya digo, golazo de Al-Sulaybicat. Sí. Me ha salido de carrerilla. En la liga de Kuwait, lo he dicho, el golazo FM de esta semana... Y con eso lo dejamos. En 5 minutos empieza la Champions. Recordarles Shakhtar, Borussia Mönchengladbach, ya sea Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. Luego los 6 de las 9. A las 11 y cuarto y a la 1 y media de la mañana hay Copa Sudamericana, aunque no hayamos hablado de ella, pero la hay. Sí. Vuelta de partidos de 16avos de final, así que empezaremos a conocer los primeros clasificados para octavo. A lo largo de la semana, pues... muchísimo fútbol, como siempre. Eso sí que está asegurado. Bueno, algunos partidos... Carlos, somos fútbol mundial, ¿eh? Eso tenemos, sí, mucho fútbol asegurado. No me lleve la contraria. Ay. Y lo que decía, que no está tan asegurado que nosotros volvamos la semana que viene. Ojo, en directo, ¿eh? En directo. Seguro, seguro podcast. Lo hubo en marzo y en abril con 3 ligas, imagínate ahora. Así que sí le digo, Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Antonio, si Dios quiere. Y yo espero a ver si lo podemos hacerlo aquí en nuestra emisora, en Neo FM. Yo también lo espero y lo deseo. También eso será buena señal para la salud de todos. Señal de que, sí, no habrá empeorado en exceso lo mal que ya se supone que está y que por algo están tomando las medidas que están tomando. Sean felices hasta la semana que viene. Disfruten del fútbol y no me queda más remedio que desearles salud. Adiós. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta.